Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fusión. En este caso se trata de un vídeo acerca de cómo organizar nuestro árbol de nodos. Un tema que cuando hacemos arbolitos de nodos pequeños parece que nos olvidamos un poco de él, pero que es muy importante saber organizar de cara a futuros proyectos donde las ramificaciones de nuestro árbol puedan llegar a ser muy complejas y necesitemos una buena organización para conseguir la mejor claridad visual posible y saber en todo momento en qué parte del proyecto estamos y qué es lo que hace. Fijaos en este ejemplo de aquí. Es un proyecto muy sencillo que podemos ver aquí reproducirse y que incluye pues, un efecto especial sobre la cara de nuestro chico, este tan guapetón que podéis ver aquí, y que simplemente pues, es un cartel de alarmas y su cara iluminada con el destello de esa misma luz de alarmas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos generado un arbolito. Un árbol de nodos que tiene tres partes diferenciadas. Fijaos, tendría esta parte de aquí, de la izquierda, donde tengo estos tres nodos, que lo que se dedican es al tema del color, ¿de acuerdo? Llevan tanto el color general de la escena, como el destello de la luz de alarma, y la elipse que hace que esta luz de alarma se vea. Este vídeo, por cierto, si queréis saber cómo se hizo, lo emití en el directo de Fusión sin Mentiras, capítulo 1. ¿De acuerdo? Os dejo el enlace por aquí arriba. Entonces, tenemos este bloque de la izquierda, este bloque central. Aquí lo que se hacía era todo el tema del panel de alarmas y la luz parpadeante y tal. Y en este otro lado tengo el tema del cristal roto, ¿vale? Es un efecto de un cristal que podemos ver aquí encima, que bueno, está ahí roto, como si se hubiera roto la cabina de presurización donde este hombre iba contenido aquí en el espacio. Y bueno, por últimamente, pues tenemos este nodo final, que es el media out, y este nodo inicial, que es la grabación del rostro tal cual. Entonces, yo esto, como os digo, es un árbol pequeñito, pero hay que empezar a practicar con el tema de organizar bien los nodos de cara a futuros proyectos que puedan ser más extensos, ¿de acuerdo? Para que nos podamos aclarar nosotros y, sobre todo, la gente que venga a trabajar detrás de nosotros, ya que os recuerdo que DaVinci es un programa pensado para trabajar en equipo. Así que vamos a ver cómo haríamos esto. Supongamos que el área de aquí donde se traza el color, pues quiero que sea un solo grupo. Entonces, una manera muy fácil de hacer un grupo es seleccionar los nodos que yo quiero que pertenezcan a ese grupo y pulsar Control G. Y fijaos que aquí se ha creado un nuevo nodo que se llama Group 1. Y que si os fijáis en él, no es simplemente un nodo. Podemos ver que está compuesto de nodos como apilados. ¿Veis que tiene varios contornos? Así que le dan uno más pequeño al siguiente como si tuviera una profundidad en 3D. Pues eso quiere decir que hay varios nodos ahí. Entonces, este grupo, al igual que los nodos, si yo pulso F2, puedo renombrarlo. Y en este caso, pues le llamaría, no sé, gestión de color. ¿Vale? Y le daría OK. De esta manera, mi árbol se ha reducido. Pero yo os hago una pregunta. ¿Creéis que el grupo es la mejor opción a la hora de organizar un árbol de nodos grande? Pues no. No, y ahora veréis por qué. Fijaos, tengo aquí mi bloque central. Este bloque central es, como os comenté antes, todo el efecto del cartel y el panel de alarmas virtual que tiene delante de la cara. Entonces, a este grupo, en lugar de hacer Control G y agrupar, vamos a hacer otra cosa. Vamos a pulsar Shift más barra espaciadora para abrir el buscador de nodos. Shift más barra espaciadora. Y aquí voy a escribir underlay. En inglés, underlay. ¿Vale? Y este nodo, que aquí en la miniatura se puede ver que es como una ventanita con varios grupitos dentro, ¿lo veis? Pues le voy a decir añadir con los nodos que yo deseo seleccionados. Ojo, es muy importante esto. Entonces le doy a Add. Y fijaos qué ha sucedido aquí. El underlay se ha creado y ha enmarcado todo este bloque, pero no lo ha comprimido, no lo ha hecho más pequeño. Y pensaréis, vaya, pues así el nodo sigue siendo grande, va a ser un lío. Pues no, y ahora veréis cómo este sistema es mejor que el de grupos. Lo primero que haremos va a ser renombrar el nodo. Entonces voy a pulsar fuera de él para deseleccionar todo y manteniendo al pulsado, selecciono únicamente el marco. Una vez tengo el marco seleccionado,
puedo actuar igual que con cualquier nodo, pulsando F2. Y en F2, pues le voy a decir que esto se llama panel de alarmas. Ok. Una vez tengo esto, diréis, bueno, esto es bastante más grande que el grupo, ocupa mucho espacio. Pues sí, pero digamos que el espacio aquí es infinito, porque esto se puede mover hacia donde yo quiera, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene el underlay respecto al grupo? Fijaos porque es muy guay y es súper útil. Imaginemos que me desplazo a lo largo de este árbol de nodos, ¿vale? Aquí no hay nada, pero podría haber un montón de nodos. Y yo, con esta miniatura que tengo aquí, pues no me alcanza a ver en qué sección estaba mi panel de alarmas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo este simbolito con tres puntos, que si yo lo pincho, tengo la gestión de marcadores. Y una ventaja que tiene el underlay es que crea su propio marcador. Aquí, fijaos que tengo una línea donde pone panel de alarmas, el nombre exacto que le he puesto a mi primer underlay. Entonces, si yo lo pincho, mi árbol de nodos automáticamente, esté donde esté, se mueve a este underlay y me permite trabajar con él. Pasaría lo mismo con el siguiente grupo. Fijaos, si yo lo selecciono todo, ¿veis? Lo tengo todo. Hago de nuevo Shift barra espaciadora, vuelvo a coger el underlay y lo tengo. Recordad, para renombrar un underlay, pincháis fuera, hacéis clic pulsando la tecla Alt. Una vez tenéis seleccionado únicamente el marco exterior, ya podéis pulsar F2 y renombrarlo. Y en este caso, esto se llamaría, pues, efecto cristal. Otro modo de añadir más organización a nuestro árbol es usar los colores. Imaginemos que yo, en mis efectos especiales, he decidido que cada bloque tenga un color en función de lo que hace. Imaginemos que, por ejemplo, estos dos underlays, que son efectos especiales, pues yo quiero que tengan un color concreto siempre en todos mis proyectos. Entonces, ahora selecciono mi underlay, lo pulso, se selecciona todo, y le voy a dar botón derecho donde pone Set Color. E imaginemos que yo quiero que en todos mis proyectos los efectos especiales sean de color violeta. El panel de alarmas, como también es un efecto especial, pues también lo pondría en violeta. Lo mismo operación, lo selecciono, botón derecho, set color y violeta, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Ya tengo mis efectos especiales en violeta. Y quiero también que donde se gestione el color, por ejemplo, en este grupo gestión de color, tenga con la misma opción, set color, que los efectos de color tengan, yo qué sé, pues el naranja. ¿Vale? Fijaos que ahora mi grupo, cuando lo selecciono lo veo todo rojo, pero si os fijáis tiene esto naranja debajo. Mientras que, por ejemplo, el media in y el media out lo tienen azul. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si yo me muevo esto y voy a la miniatura, fijaos que me pone aquí la miniatura. Un bloque violeta al lado de otro bloque violeta. Yo sé, mirando la miniatura, que aquí tengo unos efectos especiales. Y que aquí tengo este bloque naranja, que será una gestión de color. Yo puedo pinchar en la miniatura y me vengo a la gestión de color. ¿De acuerdo? Es una manera de organizar por colores. Y también puedo organizar un poco más visualmente dándole un aspecto diferente a mis nodos. Por ejemplo, el nodo de gestión de color. Si yo le doy botón derecho y le doy aquí donde pone Show, le puedo decir esta opción primera que pone Show Type Picture. Y al darle me va a hacer un nodo cuadrado más grande con una representación gráfica de lo que hace ese nodo o grupo de nodos. Fijaos. ¿Veis? Aquí en gestión de color me ha salido este icono, que es un círculo rodeado de otros círculos, que es el mismo círculo que tengo aquí arriba en la barra de herramientas donde tengo el color corrector. Entonces, de una manera visual, el que venga aquí puede ver que ese nodo hace algo con el color. ¿De acuerdo? Podría hacer lo mismo con mi entrada y con mi salida. Por ejemplo, fijaos, el rostro que era el media in, yo le doy al botón Show, Show Tile Picture, y podemos ver este símbolo, que es un círculo al cual entra una flecha hacia dentro de su espacio. Mientras que selecciono el nodo de media out y hago la misma operación, Show, Show Tile Picture, me sale un nodo con un círculo con una flecha que sale de su espacio interior. Quiere decir que es un nodo de salida.
¿Y podría hacer lo mismo con los underlays? Pues también, botón derecho, Show, Show Type Picture, y podría ver dentro de él qué es lo que hay. ¿De acuerdo? De una manera también esquemática, pero ya bastante grandota, y que se me solapa y no me interesa. ¿De acuerdo? Esto lo volvería a su opción, Show, y quitaría de aquí la opción Show Type Pictures, para que me quede todo agrupadito. Porque aquí lo que me interesa es más o menos saber que dentro de este marco, de este cuadro, este underlay, tengo únicamente lo correspondiente, en este caso, al panel de alarmas, y en este otro, al efecto del cristal. Y de esta manera, los árboles quedan mucho más organizados. Por supuesto, esto en este arbolito pequeño no tiene mucha chicha hacerlo, pero sí es interesante que lo hagáis y practiquéis de cara a tener una costumbre de trabajo para el día que trabajéis con árboles más grandes. Pues bueno, esta ha sido la clase de hoy. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.